Amigos, bienvenidos a mi canal. Oye, ¿cómo que tu canal? Si este es de los dos. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que en realidad tú y yo somos lo mismo. Aguanta, ñañito, párame el carro. Parecido sí, pero iguales no. Yo soy esa parte de ti que te cuestiona, pues que te dice la plena. Ah, claro, y además aprendes. De una, pues mi brother, aquí estamos para aprender, pues yo de ti y tú de mí, pues. Bueno, mi nombre, como ya lo saben, es Nelson Salazar. Oye, ¿qué pasa? ¡Tuyo! ¡Ah, yo! Chútica, que me cogiste desprevenido, loco. Ya, ya, está bien. A mí solamente dígame el Nine. ¿El Nine? ¿Y qué significa eso? El Nine, ya, más claro el Nine, después te digo, ya. ¿Sabes qué más claro? ¡Empecemos! ¡Oye, oye, aguanta! Yo soy el protagonista. ¡Ay, resentido! Así que, amigos, empecemos. Amigos, las autoridades de la Asamblea Nacional se renuevan. ¿Qué? ¿Se van a pegar un bañito al spa? ¿Ponerse mascarilla de renovación? ¿Qué? No. Digo que cambian. Es decir, todos los presidentes de las comisiones, miembros del CAL y presidente de la Asamblea serán otros legisladores, a menos que ratifiquen a los mismos. Y esto es bueno, porque eso de manejar la Asamblea no es nada fácil. Aparece cada personaje. Se prepara, por favor, el asambleísta Salazar. Que va a exponer ciertos cambios a las reformas que estamos discutiendo. Por favor, tiene la palabra. Gracias por la palabra, señor presidente. Queridos compañeros asambleístas, este día quiero decirles... ¡No cambiamos la patria ahorita! ¡Nunca lo vamos a hacer, señor! Asambleísta, concrete, por favor, concrete. Está bien, presidente. Permítame que yo tengo aquí el informe. Tengo mi discurso preparado. Tengo mi discurso preparado, por aquí está. Uno como legislador tiene que venir preparado. Preparado. Y no improvisando como ciertas personas, ¿no? Aquí está. Aquí está, señor presidente. Escuchen bien, señores asambleístas, por favor. Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno. Nadie viene del sueño profundo. Disculpe una cosita, asambleísta. ¿No es esa la canción de Segundo Rosero? Perdón, señor presidente, perdón. Este es el karaoke que me voy los viernes. Asambleístas, mil disculpas. Un asistente hoy será despedido. Oye, ¿qué te pasa? ¿Que eres loco? Así es. Y como nadie es eterno tampoco en la política, la cabeza de Elizabeth Cabezas va a rodar. Claro, pues loco. Y después de tremenda noticia, pues que aprobó contratos de publicidad por casi $500,000. No, pues ñaño, y la austeridad. Así es, pero puntualicemos. El problema no está en contratar una productora para el trabajo audiovisual y comunicacional. Eso es normal, eso se hace. El problema está en el exagerado pago, más que todo porque Moreno ha pregonado siempre austeridad. Y por supuesto, los asambleístas reaccionaron. Tanta plata para la publicidad, cuando ellos ni siquiera tienen los elementos suficientes para trabajar. Así lo dijeron. Una cantidad de esa naturaleza bien podría ser invertida, no sé, en los equipos de la Asamblea Nacional. Creo que aquí hay un canal legislativo. Yo creo que moralmente es reprochable. Y esto tiene que ser explicado con mucha claridad por parte de la presidenta de la Asamblea. En este momento tenemos problemas muy serios. No tenemos ni siquiera tinta para las impresoras. Normal, pues, ñaño, que los honorables se enojen. ¿No ves que hasta el sueldo se los mochan a los manes? Ah, yo creo que hasta el papel higiénico se los andan midiendo. ¿Cómo va a creer? Pues $500,000 en publicidad. ¡Qué bestia! Para difundir lo que uno hace en la Asamblea. ¡Ay! Si uno lo que hace en la Asamblea es pura pelea nomás, estos políticos ahí, no puede uno proponer nada porque enseguida el uno se pone bravo el otro. Y a uno sí lo miden todito, lo tienen medido. Bueno. ¿Qué es, pues? ¿Qué es esto? ¿Y ahora? Recuerda, hijo. El político tiene el poder para hacer de lo imposible, posible. ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Uy, esto va a estar complicado.
Así es, amigos, estaremos pendientes de ver qué ocurre con esta denuncia y si realmente se justifican todos esos gastos. Pues muy aparte, quien sea el nuevo presidente en la Asamblea, es un tema que se debe seguir investigando. Porque sí es chocante enterarse cómo por un lado supuestamente se despilfarra el dinero y por otro no hay plata para jubilados, educación, salud. Y es precisamente el Ministerio de Salud Pública que ha estado en el ojo del huracán estas últimas semanas, personificado en su principal, la ministra Verónica Espinosa, a quien se ha cuestionado por varios asuntos de su gestión. Una de las últimas denuncias publicadas en el portal digital La Posta habla sobre el deficiente funcionamiento del kit para detección del VIH de cuarta generación al momento de dar resultados. Miren, mis panas, hablemos claro. Según la investigación, el Ministerio de Salud Pública utilizó una prueba para detectar si una persona era portadora del VIH que no da resultados confiables. Al menos así lo determinó según lo publicado el informe del ARCSA, donde se menciona que el 33% de las pruebas no determina un resultado claro. Sin embargo, un informe de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, según la investigación, determinó, por ejemplo, que el 33% de los 36.000 kits que se compraron solo en 2017 no podían identificar con claridad la enfermedad. Y al mencionar que un resultado no es claro cuando se trata de un examen médico, es que no vale. Claro, pues, ñaño, no se puede andar con medias tintas, pues, hablando de la salud, pues. Uno se muere. Así es. Por ejemplo, para una operación, el médico debe tener de su paciente todos los exámenes correctamente certificados. De no hacerlo, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo con los resultados para saber si se tiene o no VIH. Es que esto no es un juego. ¿Ustedes entienden la connotación psicológica para una persona que se entera que tiene VIH? O peor aún, si se entera que tiene VIH cuando en realidad no lo tiene. Y pasa. La ministra defendió el procedimiento diciendo que era una recomendación y que precisamente se trata de una prueba rápida de alta sensibilidad para luego hacer una confirmación del diagnóstico. A ver, aguanta un chance, ñañito. Es decir, ¿están conscientes que esta prueba no es determinante? ¿Que luego tengo que reconfirmar el diagnóstico? Sí, básicamente esa es la idea. No, pues, brother, ¿cómo es eso que se va a gastar billete en una prueba que no va a ser determinante? Pues eso primero. Y segundo, y aún más grave, por ejemplo, si a mí me detectan VIH, ok, perfecto, yo tengo que reconfirmar. Pero ¿y si resulta que me sale que no tengo? ¿Quién garantiza que esa persona va a reconfirmar si ya está tranquila, contenta que no tiene? Cuando de pronto, si tiene VIH. No, pues, ñaño, eso es jugar con la gente, pues. Pues sí, tienes toda la razón. Porque nuevamente volvemos al mismo tema. Plata mal gastada. Millones y millones de dólares en productos ineficaces. Mientras tanto, en las farmacias de los hospitales, no hay medicina. A la lista de medicamentos que maneja la consulta externa. Lo que usted ve ahora en su pantalla con una franja amarilla a su izquierda están agotados. Los que tienen color rojo están próximos a terminarse. Los de color morado no están en el cuadro básico y tampoco hay en bodega. Hay que comprar siempre la mayor de las medicinas, comprarlas por fuera. Así es, digamos la plena. Una cosa es lo que te dice el burócrata y otro el médico que trata al paciente. Y no tiene más elección que solo recetar la misma vaina de siempre. Y entonces, doctor, ¿cómo están esos exámenes? Bueno, caballero, la verdad usted tiene un cuadro bastante complicado. Usted necesita medicina fuerte y específica. Sí, lo que usted me diga. Le voy a poner, ¿no?, medicina para el dolor, para la infección. Y esta de aquí es, pero, esencial para que usted vaya mejorando. Entonces yo ahorita voy a retirar esto en la farmacia, pues no. No, eso es para que usted compre afuera. Aquí no hay. ¿Cómo que no hay? ¿Y entonces? Ya le voy a mandar lo que tiene que pasar retirando. ¿Paracetamol? ¿Otra vez, doctor? ¿Qué puedo hacer, amigo, si es lo que me sale en el sistema? ¿Sabe qué? Mejor deme otra cosita si es posible. Dígame. La bendición, créalo, porque yo me muero. Sí, claro, sí. Hice un curso de seminarista. De una vez, la unción de los enfermos, pues entonces. De una. Otra de las cosas que se denunció y que también toca la ministra Espinosa fue como varios funcionarios administrativos del Ministerio de Salud a nivel nacional viajaron a Quito para apoyar a su ministra en la comparecencia en el Pleno de la Asamblea por las reformas al Código Orgánico de la Salud. Lo turro fue que por eso dejaron varias dependencias sin atención. Reconocieron ser trabajadores del Ministerio de Salud, pero aseguraron tener permiso para faltar a sus puestos de trabajo este martes. Simplemente respaldar a la ministra, nada más. Hay quienes también viajan, aunque no tenían clara la razón. Solo sabían que todos sus gastos estaban cubiertos. Creo que una marcha, algo así. Ven, eso es lo malo cuando tratan de mezclar las cosas y utilizan al funcionario público para esas vainas. ¿Y a ellos qué más les toca? Cuidar el trabajo. Pues loco, ¿ya qué vamos aquí? No sé bien, hermano, pero creo que vamos a acompañar a la ministra. Esa nota, yo a mi hijo ni a las Olimpiadas lo acompaño y tengo que estar yendo para allá. Así toca, pues loco. ¿Pero qué? ¿Es que es candidata a algo? ¿Qué? ¿Pues qué? Algo así, escuché, sí. Ya, ¿qué más? Pues toca apoyar, pues no. Si no, se ponen intensos. Así es, hermano, toca. Por eso les digo que estas reformas no son de la ministra, son del pueblo. ¡Vero, presidente! No, sácalo, todavía no. ¡Vero, presidente! ¿Qué pasó?
Y a eso no venimos. Por eso es que luego se enferman. Por ahora, la Federación Médica Ecuatoriana ha pedido la destitución de Espinosa, mientras que la Contraloría ha iniciado un examen especial a la gestión de la ministra. Ya pues, ya no esperemos que sea un examen bueno y no vaya a salir un falso positivo. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Dale like y suscríbete. Recuerda activar la campanita, que tengan las dos comillas a los costados, porque eso va a ser muestra de que te van a llegar todas las notificaciones. Un saludo para los amigos que siempre me apoyan en el crecimiento de este canal. No olvides chequear los últimos editoriales que hemos realizado y nos vemos la próxima semana.